Amigos, a esta hora vamos a revisar información importante desde la capital de la República, pero queremos recordarles nuestra línea de WhatsApp, el 096-935-5555. La línea está habilitada para que usted siga enviándonos sus videos con denuncias, comentarios y sugerencias. Y con esto vamos a empezar a revisar información. Les comentamos que el Tribunal Contencioso Electoral, presidido por el juez Arturo Cabrera, analizó la audiencia de prueba en el caso sobre una supuesta infracción electoral muy grave, presentada por Jessica Jaramillo y Sara Serrano del Frente de Defensa de Profesionales de Quito. En ambos pedidos de las denunciantes se argumentó que Yunda ejerció el cargo pese a que el 8 de julio pasado quedó en firme la sentencia del tribunal, con la que se ratificó la salida del alcalde mediante el proceso de remoción. El Tribunal Contencioso Electoral tendría un plazo de 30 días hábiles para resolver la denuncia, contados desde el 13 de agosto. Una vez que el juez emita su decisión, ambas partes podrán apelar. En ese caso, mientras el próximo lunes en la Corte Constitucional se desarrollará la audiencia dentro de la acción extraordinaria de protección solicitada por los concejales Santiago Guarderas y Mónica Sandoval. Y para el 29 de septiembre está previsto que inicie la audiencia de juicio por un presunto peculado en la compra de pruebas para detectar la COVID-19. Importante esta información en la capital de la República. Esperamos que se solucione lo más pronto posible este tema por el bienestar justamente de toda la ciudadanía quiteña. En otro tema también, amigos, les comentamos que las fuertes lluvias de este jueves provocaron inundaciones en el sector de La Libertad, en el centro de Quito. Varias viviendas y calles fueron afectadas por lodo y acumulación de agua. El personal del Cuerpo de Bomberos realizó el apuntalamiento a una losa para evitar su colapso y coordinó labores junto a personal de la empresa de agua potable. Es lo que pasó el día de ayer en la capital, en algunos sectores. Justamente hay que trabajar también con parte de la ciudadanía para evitar taponar, limpiar los sumideros, para evitar que cuando llueva el agua se acumule y pueda pasar alguna situación complicada. Sin duda aquí el personal del Cuerpo de Bomberos también y el municipio coordinó rápido esta situación y están trabajando. También vamos a contarles, amigos, en otro tema también, algo importante en temas de seguridad, y es que la Policía Nacional detuvo a Carlos C., de 38 años de edad, por un presunto robo de un celular, hecho registrado en las calles América y Asunción, al norte de Quito. Los uniformados habrían recibido el llamado de auxilio de una mujer y de las personas del sector que procedieron a su captura. El sujeto habría amenazado con un arma blanca a la señora para que le entregue el dispositivo. Posteriormente, el victimario salió en precipitada carrera y procedió a lanzar la evidencia, mientras el vehículo policial del sector procedió a la persecución para su detención inmediata, tal como estamos viendo en pantalla, ya que el hecho quedó registrado a través de una cámara de video en el cual se observa lo ocasionado por el detenido ante las personas. Es lo que justamente estamos viendo en pantalla, quedó registrado absolutamente todo, y aquí también es importante que el accionar de la policía y de la ciudadanía, que prestó todo el apoyo necesario a esta persona que fue víctima de este sujeto que robó su celular. Así que hay que estar atentos ante toda esta situación, y muy bien ese accionar de la policía, porque la persona ya está detenida y va a ser puesta a órdenes de las autoridades competentes. Con esto, amigos, nosotros nos vamos a una pausa, pero volvemos con más información. 8:24, amigos, y seguimos revisando información. Algo que ayuda mucho al medio ambiente, y les vamos a contar a continuación buenas noticias, y es que hasta el 30 de agosto fueron recolectadas más de 28.000 botellas plásticas en las estaciones de los corredores municipales Trolebus y Ecovía de Quito, mediante las 7 máquinas recicladoras instaladas en la Río Coca, Quitumbe, Recreo y Morán Valverde. Esto gracias al convenio de cooperación entre la empresa pública Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros, la Secretaría de Ambiente y la empresa privada. Estas máquinas reciben botellas PET y pagan al usuario 2 centavos de dólar como compensación económica directa que corresponde a la devolución tributaria establecida en la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado. Invitamos a los usuarios a utilizar estas máquinas, las cuales a través de un lector de código de barras, la máquina identifica las botellas, verifica el peso, acepta y paga. Así de esta manera se promueve el reciclaje en la ciudad. Sin duda una actividad muy importante que todos los ciudadanos debemos aportar, llevar todas esas botellas. A veces en la casa sí reciclamos en la fundita azul, pero si vamos directamente a estas máquinas y colocamos la botella, uno ganamos que 2 centavos es bueno. Si vamos acumulando nos ayuda mucho y también eso ayuda al medio ambiente a que no estemos contaminando y botando las botellas en distintos sectores de la ciudad. Así que muy buena la iniciativa. Invitamos a que todos vayan donde están ubicadas estas máquinas recicladoras y puedan poner las botellas. Justamente vamos a pasar también, vamos a seguir revisando temas, algo de los emprendedores también. Y es que este 18 de septiembre se realizará la 4ª Feria del Trueque Ecoungui en el Mercado Agroecológico Madre Tierra, ubicado en el barrio Labiloxi, en el sur de Quito. Este encuentro dispondrá de stands con productos orgánicos, emprendimientos y alternativas creativas, donde las personas intercambian sus residuos reciclables por monedas que les permitirá adquirir alimentos y productos en los diversos stands de la feria. Además, con el objetivo de ayudar al medio ambiente y construir una economía alternativa, habrán distintos talleres de capacitación donde se intercambiará semillas, insumos y herramientas para la implementación de los huertos familiares y comunitarios. Así que invitados a visitar esta feria donde pueden conocer muchas alternativas y también pueden aportar a los emprendedores que van a estar en este sitio mostrando todos sus productos. Ahí tenemos, así que la invitación está dada. Con esto, amigos, nos vamos a despedir. Se me acabó el tiempo acá en el noticiero para Quito, pero les mandamos un abrazo grande. Gracias por seguir conectados en Telerama y saludamos a todas las personas que están conectadas también a través de las redes sociales. Con esto me despido, pero que tengan un excelente viernes.